Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos amigos, bienvenidos a Luna TV por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a compartir los temas que andan por ahí del mundo del arte y del espectáculo, todas las informaciones, esos chismes, lo que se dice, los problemas que los artistas siempre están metidos en ellos. De eso y mucho más vamos a compartir el día de hoy, pero no es por nada y no sé si se han dado cuenta que estoy como de amarilla. Eso fue pura coincidencia de que los juegos se iniciaran ayer, de que las Águilas Cibaeñas ganaron su primer partido. Esta mañana alguien me dijo, las Águilas no han perdido ningún partido. Y yo, es claro, claro que no hemos perdido ningún partido. La racha hasta ahora va buena, ¿verdad? Porque nuestro primer juego ganamos en el Valle de la Muerte, aquí en el Estadio Cibao, que por cierto vi una gran asistencia de público dándole el apoyo al equipo, porque, y por supuesto, con las medidas, se supone que para usted entrar al estadio debe tener su tarjeta de vacunación a mano y el uso obligatorio de las mascarillas. De verdad, creo que fue un buen inicio de la pelota invernal dominicana en los diferentes estadios que estuvieron compartiendo los equipos de nuestro país, que de verdad yo sé que muchos de los peloteros estaban extrañando ese calor del público que le dan a cada momento. Y yo estoy celebrando con mi ropa amarilla como siempre. Pero señores, vamos a hablar de lo que anda por ahí, de los artistas. Y uno de los temas más controversiales ha sido la canción, todavía vamos a hablar de esto, de Toquicha y J Balvin, que podría llegar a la justicia colombiana. No solamente en República Dominicana hacen el llamado a los artistas cuando hacen un tema que podría de cierta manera ofender a parte de la población, o si utiliza, en el caso de la canción de Toquicha, aquella vez desacato escolar con el uniforme de la escuela y todo esto, ahora hasta la justicia colombiana ha llegado este tema de J Balvin y Toquicha. También ya Miss Universo, bueno, Miss República Dominicana tiene su fecha y será este domingo. Más adelante vamos a dar los detalles y por supuesto ya la gente está publicando cuáles son sus favoritas. Vamos a ver el nuevo look de una de las nuestras y a contar un poquito de su historia, que ayer se hizo viral en las redes sociales un video que compartieron de una grande de la música dominicana. Y por supuesto, cuando en una historia hay tres personas involucradas, hay que esperar escuchar las declaraciones de una de las partes, y más cuando se habla de relaciones, cuando se termina con una persona y no guardan luto y se van con otra. Siempre tenemos que esperar que se va a armar un dimes y diretes a través de las redes, y así ha sucedido, pero tranquilos que no fue en República Dominicana, sino en México. Así que de esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy, y para dar los detalles, si usted no se mueva de ahí, vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en Ay Luna.